Bueno, y estamos con Paola Vaquero, que está acá acompañándonos en nuestro mock test de PD en Uruguay. Pao, ¿cómo te ha parecido hasta ahora lo que hemos visto con esta escuela con PD? Bueno, es interesante porque nos explican los tips con los que podemos alcanzar mejor puntaje en el PD, las diferencias que tiene con el IELTS y las similitudes. Entonces, así estamos seguros de qué es mejor para cada uno de nosotros. Genial. Ahorita vamos a hacer, vamos a presentar el test, pero la buena noticia es que vamos a tener también 5 días más, pues, para que sigamos practicando con eso. ¿Tú para qué quieres hacer el PD? Yo lo quiero hacer para estudiar mi máster, entonces con el PD me piden 58 puntos, con el IELTS 6.5. Entonces, como este es más como de práctica, si uno practica como que el oído y todo se va acostumbrando, entonces considero que es más sencillo. No sé, espero que así sea. Entonces vas a aprovechar estas semanitas. Sí, voy a aprovechar los 5 días para practicar más. ¿Te gusta este tipo de actividades? ¿Crees que podríamos seguir haciendo este tipo de actividades? Sí, me gusta porque me pongo como en el ambiente del momento que voy a hacer el test. Entonces, también vine principalmente porque yo he practicado, pero quiero saber cómo es con más gente que esté hablando a mi alrededor, porque yo me distraigo muy fácil. Entonces, quiero saber si escuchando a los demás me sigo concentrando en lo que tengo que decir o no. Y pues, todos los tips que te den demás, cada persona sabe más tips. Entonces, eso también me sirve para estar más preparada en el momento de hacer. Muchas gracias a ti por atender nuestra invitación. Y bueno, ustedes, para que se sigan inscribiendo en todas nuestras actividades en esta entrevista. Miguel, gracias por venir a este taller, te agradecemos mucho. Bueno, cuéntanos qué tal te ha parecido este taller. Pues ahorita estoy aprendiendo las diferencias entre el IELTS y el PD, entonces vamos a ver qué tal. Pues es una primera simulación como sea, entonces vamos a ver qué tal. Es la primera vez que lo hago y siempre es bueno tener un first. Ah, buenísimo, claro que sí. Siempre es bueno tener este espacio para este tipo de talleres, ¿no? Entonces, bueno, hay una muy buena noticia que nos acaban de contar, y es que pueden practicar por 5 días de manera ilimitada el PD. ¿Qué vas a hacer con eso? Pues practicar. 5 días, entonces... Lo tienes disponible. Okay. Sí, vamos a ver qué tal. Bueno, no, pues entonces a practicar, se dijo, por casi una semana. También me contaron el chisme de que tú tienes un súper emprendimiento de panes mexicanos. No sé cómo le dicen ustedes en México. Sí, es pan mexicano, pero el pan mexicano más popular son las conchas. Son las conchas, sí, lo he escuchado. Bueno, cuéntale un poquito a la comunidad de que estuvieron. Sí, pues bueno, yo estoy vendiendo aquí panes mexicanos, conchas, panes de muerto, panes regionales como panque de elote, rosca de reyes. Sí, no está hecho de muerto ni nada, o sea, se pone para la temporada de pan de muertos. Y pues ya, o sea, yo empecé aquí, empecé a emprender, dije, ¿por qué no? No sé, me informé un poquito de eso, registré el nombre, y empecé como a venderlo. Sí, tuve buena aceptación de los mexicanos, empecé ahí como a postear en el grupo de mexicanos del Merlo, así como de que una orden, 3 órdenes, 5 órdenes, y ya después me empezaron a recomendar entre ellos. Y ya entonces dije, bueno, pues vamos a ponerle nombre, y le puse La Conchería y más. La Conchería. Sí, porque es las conchas en el pan mexicano más popular. Y pues se me hizo también como bonito. Se oye muy lindo, ¿no? Bueno, pues entonces cuéntale a todos, ¿cuál es tu Instagram? ¿Dónde te pueden ordenar? Sí, pues si gustan, mi Instagram es La Conchería y Más, o también pueden buscarme en Facebook como La Conchería y Más. Ahí van a encontrar el menú, cómo ordenar, teléfono, todo. Y ahí van a venir todas las series de opciones, precios, etcétera. Y ya todo es por preorden, entonces me mandan ustedes, me dicen que quieren, y ya de ahí nos ponemos de acuerdo. Tengo delivery option, mando a regional Victoria, incluso también a toda Australia, y también pues a pick up también en donde tengo yo la conchería. Entonces, okay, así está el emprendimiento, a comer conchas y pan. A comer conchas, y a comer mucho pan. Bueno, hoy por ejemplo tenemos tacos de maciza, que es tacos de cabeza más conocido. Entonces, ya sea, tú estás ya listo para ir a comer tacos. Sí, va bien. Y los viernes tenemos emprendimientos, así que bueno, pues yo creo que próximamente vas a estar con nosotros. Excelente. Sí, gracias feliz a todos. Chicos, vamos a hacer la rifa, así que por favor regálenos 2 para mí.
Uy, ya. Yo. Yo me lo voy a ganar. Yo quiero eso. Bueno, ¿quién se va a ir a volar? ¿A quién le gusta el drop? A todos. A todos, a todos. Quien no quiere que vaya diciendo y se salga. Sí, y una vez para que le dejen puestos a los demás. No, mejor dicho, hoy, con toda la actitud, la mejor suerte. Vamos a ver usted, la dinámica, cómo va a ser, Pau. Bueno, pues entonces Sofía les contó a cada uno que la idea es que sigan a las cuentas de Starifers Australia, Instagram, Facebook y YouTube también. Albright Institute también tiene Instagram, entonces también los pueden seguir. Entonces, la dinámica es que Carlos va a escoger un número. ¿Ya todo listo? ¿Siguiendo las cuentas? Instagram, Facebook, YouTube. Todos ya están listos. ¿La de Albright también? Incluye la de Albright, por favor, en Instagram. Incluye la de Albright en Instagram. Les damos tiempo. Miren esta belleza de drone. No lo puedo creer. Hasta yo quiero uno. Sí, claro. Un fin de semana. Irse a un bosque. A hacer las mejores tomas. ¿Puedo participar, Pau? ¿Puedo participar? O sea, después en otra. Malu no participa. No, Malu no cuenta. No, Malu sí, ya. Si yo no cuento, Malu no cuenta. Malu sí, ya es parte de este equipo. Ah, bueno, pues también para que la conozcan, Malu es parte de Starifers Australia, pero es parte de la rifa. Pero no más de la parte de la rifa. Así que es una medio mayor. Vale, la pena se ganan ese dron. Yo leí una noticia que un chico colombiano en Suiza, si no estoy mal, se ganó 43 millones por tomar una foto espectacular con un dron. Recuerden revisar muy bien dónde lo vayan a volar, porque hay restricciones en Australia para la zona aérea, ¿no? Para volar los drones. No se pueden volar en cualquier parte, así que recuerden así. Pero el mismo sistema se los dice, o sea, cuando ustedes lo conectan, el sistema te dice si estás autorizado. Ah, bueno, se nota que no tengo dron. Bueno, ok, ¿listo? Voy a ponerle el número aquí en la cámara, no sé si se ve bien. Ok, ¿listo? ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces yo creo que sí va a tocar el que primero lo diga honestamente. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a empezar. Uno adelante, uno atrás, como para darles. ¿Listo? Sí, para que sea así. Entonces empecemos. Juan, un número del 1 al 20. 5. ¿Tú? 7. 6. ¿Ya? ¡Ay! ¿7? ¡Oh my god! ¡7! ¿Cómo lo grabaste? ¡Qué felicidad! ¡Felicidad! Sí, tengo todos los requisitos, sí. Bueno, ¡felicidades! ¡Wow!